vamos subiendo la canal de Lechugales y en algunos lugares hay que hacer pequeñas trepadas, como aquí. Salvado algunos resaltes como este y seguimos hacia arriba, por allá. Vamos subiendo por toda la riega, trepando todo lo que podemos, por donde baja el agua. Seguimos subiendo la canal de Lechugales. Aquí había un resalte y lo estamos salvando ya por la izquierda, ya llegando a las partes altas. Ya hemos terminado la canal y ahora seguimos subiendo. Estamos en el Hou y seguimos subiendo hacia allá. Y acá queda la zona, supongo que es la zona de la morra de Lechugales. Aquí ya vamos trepando hacia la salida. Voy subiendo por este canal, pero la GoPro no funciona, así que sigo para arriba. La morra, ya hemos llegado al collado, al final de la canal, y este es el collado. Aquí estamos, a ver qué se ve desde ahí. ¿Sí? Ah, una sima, ahí hay una sima, sí. La playa. Ah, se ve el mar. La playa. Sí. La playa. Eso tiene que ser un quera. Allá, sí. Eso tiene que ser un quera allá. San Vicente. Sí. Sí, tiene que ser allí. Venimos de allá y vamos por aquí hacia la morra de Lechugales. Ahora hay que subir por aquí. Parece.
llegamos a la morra, a la cumbre. Ya hemos hecho el paso que hay ahí de segundo grado y ya estamos aquí sobre el canal por el que hemos subido. Este es el hito, el buzón y el canal. Aquí está el canal de Lechugales. Hace un rato estábamos ahí abajo. Estamos bajando la canal de Arredondas. Venimos de mucho más allá arriba. Llevamos una hora bajando.